Ayer hice una denuncia en el Face sobre el tema del certificado de territorialidad. ¿Por qué? Porque resulta que hemos venido haciendo una investigación hace mucho tiempo y haciéndole seguimiento el por qué las empresas que llegan a Barranca Bermeja a contratar con Ecopetrol traen tanta gente de afuera y no le dan la oportunidad a la gente de Barranca Bermeja. Y nos hemos encontrado que hay una mafia enquistada en las empresas contratistas que llegan a Ecopetrol a hacer sus trabajos porque ellos traen ya su gente de otros lados y ellos mismos contactan a las personas que trabajan en el municipio de Barranca Bermeja en el tema de certificado de territorialidad para decirles que les vendan los certificados de territorialidad. O sea, realmente es muy lamentable que estas empresas se presten para ese estilo de corrupción, dejando a la gente de Barranca Bermeja sin empleo, dejando a la gente de Barranca Bermeja más empobrecida. Me parece que las empresas están jugando a un papel muy, muy delicado y deshonesto, porque ¿cómo es posible que ellos vienen aquí, contratan, se ganan su dinero, los dueños de las empresas contratistas, y no le dan a Barranca Bermeja, que les dando la posibilidad de que ellos mejoren su vida contratando con Ecopetrol, no le dan a Barranca Bermeja la posibilidad que un hijo de Barranca Bermeja, que un hijo de la tierra que brota el petróleo y que permite que estas empresas trabajen aquí haciendo contratos en Ecopetrol, tenga la posibilidad de desarrollar su calidad de vida trabajando en esta